Molt bona nit. Comencem. Molt bona nit a tots, regidors, regidores, veïns, veïnes de Silla. Anem a començar el plenari ordinari d'aquest mes, del mes de febrer, i antes de res, com sempre, anem a guardar un minut de silenci i vindicació de tot aquell que ha sigut maltractat o maltractada per la violència de gènere. Moltes gràcies. Alguna cosa que alegar respecte a l'acte anterior? Senyor Navarro. Sí, bona nit. Primer, per a fer-li constar de l'escrit que l'acabem de deixar damunt de la taula i que hem presentat per registre d'entrada, de que no hem pogut tindre accés a la documentació que ve al plenari en el dia d'avui. Que sàpiga vostè que els punts que se van a debatre, este regidor no ha pogut fer ús del dret que té de poder accedir a ells. En quant al ple, sí que volem manifestar-li que en la pàgina de l'acte. En la pàgina 5, nosaltres en la intervenció que feren sobre la contractació del FEM, la modificació del contracte, demanaren dos vegades que constara en acta dos coses. La primera està replegada en el principi del plenari, de l'acta, del punt, però la segona no. Entonces, el que faríem després seria, la llegim i se la donem a la secretària, tal com nosaltres l'hem transcrit de la intervenció plenària, perquè consti en acta que allò demanaren que costara i no costa. Per dos voltes, en la primera intervenció del punt, solicitamos, queremos que coste en acta y literalmente, tal como aparece en la grabación, la aprobación que se va a hacer hoy aquí, porque la haga, lo que se está haciendo es pagar el 100% de los costes a financiar de toda la maquinaria, incluso de aquella que ni siquiera se ha comprado. Nosotros queremos que coste en acta, que estamos pagando por unos costes de financiación de algo que ni siquiera hemos comprado, que estamos haciendo pagar a los vecinos por algo que no existe. Entonces, queremos... que te lo va a pasar usted, ¿no? Sí, literalmente. Sí, para, vale. Si se hubiese cogido de otra forma, pues estaríamos conformes, pero no está recogida. ¿Estamos de acuerdo con la puntualización que ha hecho el señor Navarro? Vale. ¿Alguna otra cosa más, señor Navarro? Recogemos la modificación. ¿La damos por aprobada? Venga, pues aprobamos el acta. A falta de anexar la puntualización del señor del señor Navarro.
Visto el escrito este, señor Navarro, estaba haciendo la consulta pertinente a la secretaria interventora y, claro, usted no ha tenido tiempo para estudiar los expedientes, como bien dice en el escrito y ha dicho usted públicamente, y lo que le digo es si cree usted conveniente que suspendamos el pleno, lo convoquemos el viernes por la tarde y así le da tiempo para estudiarlo porque puede ser causa de impugnación por su parte. Nosotros lo que le hacemos a usted como alcalde es el traslado de una situación y usted tomará como alcalde y presidente del pleno las medidas que crea convenientes. Muchas gracias. Me da un minuto y lo hablo. Vamos a hacer un receso, por favor, el equipo de gobierno. Buenas tardes de nuevo. Por favor, tomen asientos. Vale. Esperemos a que entre el último concejal. Bueno, pues debido a una incidencia que hemos tenido, por llamarlo de alguna forma, en la que el señor Antonio Navarro Ruiz, como portavoz del Grupo de los Verdes, dice que no ha podido
estudiar o analizar una información a la cual tiene toda la razón, que debía estar en IDE, convocar este pleno para el próximo viernes a las 8:30 de la tarde. Por lo tanto, buenas noches y hasta el viernes. Un momento. Es una convocatoria de manera verbal, por lo tanto, os dais todos por notificados. La convocatoria del pleno será el punto número uno, control de actuación de los órganos de gobierno, resoluciones municipales, decreto de la 1444 a la 1552 y de la 1 a la 127, actas de la Junta de Gobierno, y los asuntos a tratar será 3.1, moción sobre el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, 3.2, versión final del documento de la modificación número 14 del Plan General de Ordenación Urbana de Silla, someter a información pública y audiencia a los interesados, 3.3, acuerdo de la Junta de Gobierno local de 16 de diciembre de 2016, reconocimiento extrajudicial de créditos, factura del Recho, la ratificación, 3.4, dar cuenta del tema de rendición al Ministerio de la morosidad del periodo medio de pago del cuarto trimestre del 2016 y de la ejecución del presupuesto del 2016, cuarto trimestre. El siguiente será la modificación de créditos expediente 1/2017. El siguiente, resolución de recurso de reposición al acuerdo plenario del 27 de diciembre de 2016, presupuesto para el ejercicio 2017, RPT y plantilla. Siguiente, resolución de las alegaciones al acuerdo plenario de 27 de diciembre de 2016 sobre la OAC. La moción de Ciudadanos para el cumplimiento del pliego de cláusulas administrativas particulares en el tema de la piscina cubierta municipal. La moción presentada por ABA relativa a peticiones que se han de trasladar a los ministerios de Economía, Hacienda y Agricultura, así como a la Consejería de Agricultura. Y ruegos y preguntas. Esta es la convocatoria del pleno, que ya estáis todos notificados de una manera verbal, el viernes a las 8:30. Muchas gracias. Como que asistís todos, ¿eh? En este, todos. Sí, no, iba a poner que habéis asistido todos, pero vamos, firma ahí. Gracias. Vale.